día, hoy como cada jueves aparece una nueva edición de la revista Correo Semanal. Como ya se ha hecho habitual, el ruido político y los escándalos de alguna manera ocultan un clamor permanente de la ciudadanía que es mayor seguridad y un combate eficaz a la delincuencia. Y precisamente el Ejecutivo, por el lado del Ministerio del Interior y las autoridades de la Policía, aplicarán en muy pocas semanas un plan de reestructuración y una inversión superior a los 2.500 millones de soles para modernizarla en equipos, en vestimenta y uniformes y en una estrategia que permita precisamente combatir aquello que hemos señalado. Por tanto, traemos un informe muy completo de cuál es la reforma policial en marcha y cuál será la diferencia sustancial para vencer al crimen. Pero también en el ámbito de la actualidad, sin duda la reciente gira del presidente al foro APEC, un foro donde se ha codeado con algunos de los principales líderes del mundo, pues trae muchos retos económicos para el país y precisamente nos abocamos a cuál es esa agenda de gestión e inversión que pueda facilitar el camino a reformas de segunda generación y también un mayor crecimiento para el país. Ya en el plano de los personajes les presentamos a Rina Barrantes, la primera bailarina del Ballet Nacional, en un perfil muy intenso acerca de su vida y sus sueños. También se aproxima el día del Alzheimer, de la lucha contra este mal silencioso, y conversamos con los protagonistas, los luchadores que acompañan a las víctimas de este mal. También, sin duda, el vía crucis en que se ha convertido la selección peruana de fútbol y sus posibilidades en esta eliminatoria ante una fecha muy dura como la que viene ante Bolivia y Paraguay. También el boom de los alimentos orgánicos que forman parte ya de nuestra vida y que tienen cada vez más cultores a nivel nacional. De esto y mucho más trata la reciente edición de Correo Semanal, que trae más entrevistas, crónicas y personajes como es característico en cada edición. Espero que la disfruten. Muchas gracias.